Chicuelas, ¿cómo están? Buenos días. Un beso, un abrazo a todas. Nos vamos a ir a Target hoy, chicas. Ya voy a ir a buscar ideas para el tiempo del otoño. Yo sé que ya muchas gentes ya están haciendo decoraciones, muchas ya están decorando para el fall. Yo no, todavía no voy a decorar. Yo me voy a esperar por lo menos 2 semanas más. Lo que sí voy a hacer es que ya voy a empezar a buscar. Yo, chicas, siempre estoy batallando con eso de que aquí en Estados Unidos el tiempo corre, la vida es a prisa. Siento que la gente no disfruta las temporadas. Siento que todo el tiempo están corriendo. Cuando todavía es verano, ya están trayendo lo del otoño. Cuando todavía ni termina otoño, ya están trayendo lo de Navidad. Y cuando todavía no termina Navidad y ya tienen lo del día de San Valentín, imagínense. Yo por lo menos estoy tratando de disfrutar lo más que puedo cada temporada. Este año dije yo, el verano lo quiero disfrutar porque, chicas, yo ando siempre corriendo con los niños. Mi vida es corrida todo el tiempo con nuestras actividades. Por eso es que quisiera disfrutar lo más que pueda. Pero ya, yo creo que ya ahora sí, este verano, por lo menos este año, ya disfruté, ya disfrutamos en familia, ya tuvimos el tiempo que yo quería. Y ya estoy lista, chicas, para empezar ahora sí con todo lo que es de otoño. Pero todavía no voy a decorar ya ahorita. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer algunos DIY para ustedes. Nos vamos a ir a Target hoy para tomar ideas. Vamos a ir a las tiendas a ver qué es lo que hay. Pero yo no voy a comprar tampoco mucho este año porque yo tengo decoración del año pasado y de otros años. Entonces yo lo que hago siempre es que reutilizo lo que ya tengo. Las otras cosas por su mayoría yo las hago. Ya ustedes saben que me encantan los DIYs. Y vamos a hacer DIYs en el canal, chicas, este año. Entonces es lo que voy a hacer. Vamos a ir a tomar ideas. Pues nada, espero que disfruten este video. Nos vamos a ir y vamos a ver qué encontramos, qué vemos. Voy a ir a Target por el día de hoy. No sé si me va a dar tiempo ir a Hobby Lobby. Hobby Lobby es una de mis tiendas favoritas, chicas, para comprar o para ir a ver ideas para la decoración de la casa. Tienen de todo. Es una tienda grandísima. Creo yo es la tienda más grande de decoración aquí. Por mí hay otras tiendas que tienen decoración, pero la más grande aquí es a Hobby Lobby. Así que pues bueno, nos vamos a ir y espero que disfruten este video y pues vámonos. Target tiene muchas cosas hermosas para la casa, chicas. Esta es la área de la decoración para casa. Vean las hojas de eucaliptos, chicas, con estas macetas. Quiero decirles que se pueden hacer. Estas se pueden encontrar en la tienda del dólar y podemos encontrar el eucalipto en la tienda de Walmart. Se pueden hacer porque aquí cuestan bastante caras. Esta cuesta $25. La pequeña cuesta 25, la grande imagino que cuesta más cara. Vean esos signs, qué bonitos están. Las almohadas. Vean toda la decoración farmhouse. La verdad que la decoración estilo granja es bien sencilla de hacer, chicas. Vean solamente ramas adentro de cualquier caja. Esas están en especial por $14, chicas. Vean esta jarra, qué bonita. Es una decoración también. Aquí está todo lo verde. Las hojas de eucalipto están aquí, pero se me hace que están más caras que en Walmart. Déjenme ver cuánto están aquí. Están en, no las puedo enfocar bien. $11 esta ramita. $11, chicas. Y aquí está esta bandeja, que es como la que yo tengo en la casa. Pero yo la mía la encontré en la tienda de Burlington. Aquí en Target las tienen mucho más caras, chicas. Para las que me preguntaron, pues aquí en Target está una parecida por si quieren venir. Es muy parecida o similar a la que yo tengo. Por si quieren venir a chequear. Vean esta plantita también. Todo esto se puede hacer, chicos. Aquí van a encontrar todo lo que es verde, todo lo que son plantas. Y esta plantera está de moda también en color metal. Miren qué bonito. En color metal, perdón, en color oro y es de metal también. Qué bonitas, chicas. Necesito una canasta para mi sala, pero por seguro que no la voy a encontrar aquí porque aquí está mucho, mucho más caro. Vean qué bonita está esta plantita. Vean qué bonita. No soy fanática del color oro, pero vean que esta está bonita y me gusta. Se mira elegante con esa plantita. Lo que voy a hacer es tratar de encontrar la planta en otro lado y nada más pintar la base. Porque este es un DIY súper fácil de hacer para mí, chicas. Vean. Velas, vean esta, qué bonita está esta canasta y tiene su cobija ahí adentro. Para eso quiero la mía también, para poner las cobijas adentro. Están bien bonitas, chicuelas.
Ay, ya no les voy a decir chicuelas. Porque alguien me dijo que no le gusta que le digan chicuelas, que les diga chicuelas. Así que voy a tratar. Vean esta, qué bonita está. Como la que hice yo, parecida, pero esta es de hoy, está en clearance. Vean cuánto cuesta. $48.98. Es parecida a la que hice yo. Tiene un banquito, está muy bonita. Esta es otra idea. Es un banquito. Este es un banco y encima está la maceta. Esta es otra idea también para hacer. También tienen estas negras. Vean. El año pasado también, creo yo. Muchas cosas bonitas, chicas, pero déjenme les digo que todo se puede hacer. Nada más que hay que usar un poco de imaginación. Es todo lo que se necesita. Imaginación y decisión para hacerlo. Vean esos cactus. Esos están bonitos para los que les gustan los cactus. Vean, chicas, esta jarra está hermosa. Está bonita para decorar. Vean, vean esta. Vean esta corona. Esta corona la vamos a hacer. Yo tengo eucalipto en casa y tengo estas coronas también. Diferente, pero es casi parecida a las que tengo. Las tengo ya por muchísimos años yo, chicas. Estas coronas de mimbre, las que yo tengo creo que son de mimbre. Por muchos, muchos años. Pero ahí las he preservado y las tengo conmigo. Y creo que este año las vamos a reusar. Vamos a hacer esta corona en casa. Vean, ¿cuánto cuesta aquí? Algo parecido, obviamente, no la misma. Esta corona cuesta aquí $34.99, $35. Y nosotros la vamos a hacer en casa. Ok, chicas, pues como pueden ver, aquí está todo lo del otoño en color anaranjado. El color anaranjado siempre va a ser el color típico de la temporada de otoño. No va a pasar nunca, nunca de moda. Y aquí ya están las calabazas. Yo creo que en el tiempo del otoño casi es siempre lo mismo. También trajeron el color dorado, un poquito más de dorado este año. Vean. Son ideas. Esos son como arreglos para la mesa. Que también se pueden hacer con una cajita y solamente las hojitas y las calabazas ahí adentro. Vean. Todo esto se puede hacer. Vean, aquí está todo lo de... Pero chicas, déjenme les enseño allá. Vean allá, todo esto que está allá atrás, todo eso es de la temporada del otoño. Así que vamos a caminar. Estamos aquí en la tienda de Hobby Lobby, una de mis tiendas favoritas, creo. Vean, eso es parte de la decoración de otoño, que dice Temple. Todo lo que diga Temple o Bless, bendecida, agradecida, da gracias y Gather. Todo esto es de la temporada de otoño, chicas. Este es, digamos que el estilo mío. Este es el color, los estilos que yo estoy utilizando últimamente en mis decoraciones del otoño. Yo ya no utilizo casi el color anaranjado, como les comenté. Así que no por ahora, tal vez más adelante, pero lo usé por muchos años y ahora lo que estoy utilizando es más como este estilo rústico. Vean, aquí tienen todos los que son los manteles para las mesas, los platos en color anaranjado. Esta ya la tengo. Yo tengo una de estas, chicas, pero yo la ordené en Amazon. Esta es una garland, que le llaman una guirnalda, pero de madera. Se están usando mucho. Yo la tengo, pero la ordené en Amazon. Me costó un poquito más barata que aquí, porque aquí está $8.99. Vean esos platos que dicen Temple, Grateful, Blessed. Abajo también hay manteles para la mesa. Todo. Dense un taquito de ojo aquí, chicas. Vean todo lo que hay, servilletas. Aquí ya está el área que es un poquito más rústica. Vean. Esta es más o menos el color que yo voy a usar. Esto es lo mío. Color gris, color blanco, color un poquito oro. Vean estas calabazas tan bonitas. Yo ya tengo una parecida así creo en casa. Así que me voy a comprar. Vean qué hermoso está, chicas. Bendecida. Bless. Está bello este jar. Chicas, vean qué bonito. Todavía está el Buffalo Check. Todavía está. El Buffalo Check no ha pasado de moda. Como pueden ver, aquí está también. Este es un estilo
Este estilo se llama Buffalo Check, todo lo que es blanco con negro y también con rojo. Aquí están las tazas, vean. Aquí están los manteles y aquí está hasta los mandiles, los tienen acá. Ahora vamos al otro lado de las calabazas para que vean. Vean aquí, chicas. Vean, todo eso son calabazas hasta allá. Les digo que aquí pueden encontrar cualquier tipo de calabaza, cualquier tipo de decoración o el estilo que a ustedes les guste. Este año pues está usando mucho la guirnalda o la garland de madera. Y como pueden ver, trajeron las calabazas en este estilo también ya con garland. Lo que es, la gente saca moda, inventan, chicos. Cada año siempre sale algo diferente. Ven, aquí están ese estilo. Acá arriba están las de... Chicas, vamos a ver. Vean qué bonitas están hasta ahí arriba. Todas están muy bonitas. Vean, aquí están las de metal y las de mimbre también. Vean esta qué bonita está. Esta sí me gusta. Es en color naranja, pero tiene como... Es de metal, color plateada con un color naranja, pero un color naranja rústico. No sé si se alcance a ver. Se mira bonita. Esta sí me encanta. Me gusta mucho, chicas. Me encanta. Otra de las cosas que me gusta de aquí de Hobby Lobby es que siempre tienen descuento. Siempre tienen en ciertas áreas. Cada semana cambian su descuento. Esta semana tienen todo lo que es de fall por 40%. Así que vale la pena venir. Sí es caro, pero si está en descuento, pues les va a salir más barato. Por ejemplo, esta vale $40, pero tiene 40% de descuentos, que casi es la mitad. Un poquito menos de la mitad, pero todavía. Y pues bueno, nada más para que tengan una idea, chicas. Vean aquí todas las plaquitas que hay también. Vean aquí. Vean qué bonito. Vean. Esta troquita que están mirando aquí es muy famosa en el tiempo de Navidad, pero esta vez también la trajeron en el tiempo del otoño en decoración. La van a ver muy seguido por ahí, chicas. Especialmente en los canales americanos es donde se mira mucho todo esto. Pero aquí están todas las calabazas. Y esta la tengo yo, chicas, en mi casa. Por ahí la van a ver en la cocina muy pronto. Yo la compré cuando estaba en descuento. Pero esta cuesta $10, pero la mía la compré en descuento cuando ya había pasado la temporada. Por ahí la van a mirar. Y ya en esta área quería enseñarles estas tablitas que tienen aquí, chicas. Estas las tiene la tienda del dólar este año. Estas cuestan $5. Obviamente la tienda del dólar son más delgadas. Esta es un poco más gruesa, que es un poquito más delgadita, pero es exactamente lo mismo. Ya la van a ver en mi casa por ahí, porque yo compré una de ellas. Así que se las voy a enseñar muy pronto. Creo que ya la vieron en una de las fotos que les puse, chicas. Una de las fotos que les puse para preguntarles si querían que hiciéramos DIY. Ahí se las enseñé. Y era parecida a esta. Muy parecida. Por $1 solamente. Así que no se les olvide checar su tienda del dólar. A las que la tienen por ahí cerca. Porque ahí siempre hay cosas similares. Y pues solamente por $1. Cuando estás grabando como por 3 minutos. Y te das cuenta que la cámara estaba apagada. ¿Cómo la ven? Les quería decir que ya llegué a la casa. Estoy cocinando una tinga de pollo ahorita para la cena. Voy a hacer tostadas de tinga para la cena. Es miércoles y los miércoles normalmente siempre cocino cosas así rápida para no entretenernos, porque tenemos que ir a la iglesia. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita para cenar. También quiero ir arriba para bajar las cosas del otoño. Quiero enseñarles qué son las cosas que tengo para no comprar. Y porque también se me olvida con el tiempo, pues no me recuerdo qué son las cosas que ya tengo guardadas de años atrás. Así que ahorita vamos a ir a ver qué es lo que hay. Lo voy a bajar, le voy a pedir a Oscar estos pelos de pollo que tengo. Le voy a pedir a Oscar que me ayude a bajar todo para que chequeemos. Así que ahorita las miro. Vean, chicas, aquí estoy cocinando ya el pollo de cebre. Ya tengo la salsa lista también. Y ahorita voy a hacer unas tostadas de tinga para cenar. Y entonces siempre los miércoles cocino algo rápido, algo que sea rápido, que no nos quite mucho tiempo para cenar también. Pues bueno, voy a subir arriba. Bueno, le voy a pedir a Oscar que me baje las cosas. Ya está aquí la tinga, ya nada más la voy a tapar para que se cocine y hacer las tostadas para cenar. Ya está.
está mi canasta. Esta es la canasta donde yo guardo todo lo de el fall. Solamente tengo una de Navidad, creo que tengo más que del otoño. También quiero decirles que no van a ver mucho color naranja en mi decoración. La verdad, yo casi no utilizo mucho el color naranja. Bueno, lo utilizaba antes por muchos años, pero lo dejé ya de usar. Ahora utilizo los colores más neutrales que salieron ya de temporada hace ya unos 3-4 años atrás. Es lo que estoy utilizando. Esta la compré ya hace tiempo. Esta sí la compré hace como 2 años, creo yo, en la tienda de Big Lots. Vean, todavía tiene el precio aquí. Nunca se lo quité. Me costó $16. Pero la verdad que no creo yo que haya pagado $16, chicas. Yo creo que estaba en descuento. Probablemente la compré cuando ya estaba en descuento, porque conociéndome a mí, no creo que pagué los $16, la verdad. Pero ya tengo como un par de años con ella. Esta sí es en color anaranjada y dice Gather Together. Me encanta mucho, está bonita. Es la única, creo yo, que es como en color anaranjado. Déjenme ver si encuentro algo más en color anaranjado acá. Tengo esta estrella que la usé para Navidad, la puedo usar también para el otoño por el color que tiene, pues también funciona para el otoño. Aquí tengo este tray que dice Hello Fall, hola otoño. Entonces me encanta, este es de la tienda de Target, este creo que me costó como $5, este es del año pasado. Este sí lo compré apenas hace un año. Me encanta el color este anaranjado, pero como un color... Ay, ¿cómo explicárselo? Es como un color anaranjado, como fierro, como rústico. Vean, esa es la que les enseñaba esta mañana o esta temprano en la tienda de Hobby Lobby. Esta es la misma, la mismita. Y sí, el mismo precio. Pero yo lo compré cuando estaba en especial, chicas. Entonces tengo esto. Tengo estas calabazas que apenas las traje, también no hace mucho. Estas las encontré en la tienda de segunda mano por $1, vean. Son como, no sé si son calabazas o qué son, pero tienen como un estilo calabaza. Yo me las traje porque dije, a lo mejor estas me pueden servir en la decoración. Y pues más o menos esos son los colores que yo utilizo, los colores neutros. Tengo esta calabaza, ya tengo muchos años con ella también. Ya necesita una pintadita, vean, porque esta calabaza era de otro color. Yo la pinté en color blanco y color oro, porque es lo que se está usando. Entonces dije, ¿para qué gastar? ¿Qué más tengo aquí? Estas que dicen Bless y Tempo, estas también las compré estas el año pasado. Creo que me costaron como $2. ¿Estas de dónde son? La verdad no sé ni de dónde son estas. Oh, son de Big Lots. Me costaron $3. Estas son del año pasado. Estas. Entonces, esto por seguro que sí lo voy a utilizar este año también. ¿Qué más hay por acá? Estas son de la tienda del dólar, chicas. Estas sí, las acabo de comprar apenas hace unos días por $1 en la tienda del dólar. Se me hizo bonita esa y esta, vean. Se me hicieron bonitas y tal vez las ocupo en algún lado. Pero esto porque solamente era $1, entonces no me dolió tanto pagarlo, chicas. Y también aquí tengo esta otra, ya esta ya tengo tiempo con ella. Es una calabaza en color dorado. Color dorado, a lo mejor esta la pongo en la oficina, ya que tengo dorado allá. Y ¿qué más tengo acá? Oh, esta sí es también, ya la compré, esta sí la compré el año pasado. Me encanta, tiene... El este es plateado, dice Hello Fall. Si algunas de ustedes se perdieron la decoración del otoño del año pasado, por aquí les voy a dejar el video para que lo chequen. Para que lo chequen, la decoración del año pasado, pero más o menos va a ser el mismo estilo este año, para que más o menos tengan una idea. Ese sí la compré apenas, creo yo, el año pasado. ¿Qué más? Oh, tengo este cuadrito también. Y ese ya es del año pasado, por supuesto, me encanta. Dice, siempre cuenta tus bendiciones. Pienso yo que en la cocina la puedo utilizar. Y aquí tengo el otro completo de la calabaza, vean. Son dos calabazas, o sea que tengo calabazas, tengo mucha calabaza, chicas. ¿Y qué más tengo acá? Oh, esta me encanta. Esta la utilicé el año pasado en mi comedor, chicas. Y solamente le puse la vela adentro.
Ay, sí, esa me encantó mucho. Adentro de aquí se me hace que la puse. Adentro de ese tray. No me recuerdo, pero voy a mirar el video. Si quieren mirarlo. Pero creo que esta calabaza la puse el año pasado adentro de ese tray. Con unas velas y no me acuerdo si unas calabazas adentro. Y pues bueno, aquí tengo este que es también como un dispensador para el jabón. Pero tiene como detalle de otoño también. Entonces no sé si lo puedo utilizar por ahí. ¿Qué más tengo? Tengo esas pelotas que ya tengo años con ellas, chicas. Años. Y las utilizo para el tiempo de Navidad. Pero el año pasado las utilicé para el tiempo del otoño. Porque, para la decoración de otoño, porque pues también combinan. Es el mismo color. Aquí tengo que tengo una calabaza de color verde que yo pinté. Esta era color negra. Yo la compré en la tienda del dólar. Y la pinté en color verde. Tiene el palito aquí, nada más que no se lo puedo sacar. Así ven, le puse un palito de madera y la pinté en color verde porque más o menos esos fueron los colores que utilicé el año pasado. Utilicé el verde y utilicé este color, vean. Por eso es que la pinté de color verde. También utilicé el blanco y utilicé el color beige. Se me hace que tenía unas calabazas chiquitas aquí. No sé dónde están, déjenme ver. Se me hace que por aquí estaban. Yo tenía unas calabazas aquí están. Esas son de la tienda del dólar. El año pasado las compré. Eso fue lo que utilicé más que nada el año pasado. Y aquí tengo estas flores que no me gustan. Estas sí, tengo que serles honestas, no me gustan para nada. Este arreglo lo compré en la tienda de segunda mano. Creo que me costó $1. Y es de TJ Maxx, vean. Estaba nuevo, la verdad, prácticamente nuevo. Y este lo compré porque la cajita es la que tal vez podría utilizar con otras flores. Los girasoles estos, la verdad, como que casi no es lo mío, tengo que serles sincera. Y pues bueno, aquí tengo jarras, tengo flores, más calabazas. Y este, ¿qué es esto? Una foto, vean, chicas, una foto de mi familia de hace, ¿qué será? ¿3 años? ¿3 o 4 años? Ni sabía que estaba esta foto aquí. Yo estaba aquí con mi... Esta es mi hija mayor, este es mi esposo, yo, cachetona, Oscar estaba bien chiquito y mi Isabelita aquí, esa también. Esta foto nos la tomamos, creo yo, para el tiempo de, ¿qué fue? De Año Nuevo, se me hace, para New Year's. Fue en el tiempo de Año Nuevo, creo que nos tomamos esta foto, chicas. A ver si la pongo por ahí. Pues bueno, eso es todo. Voy a seguir. Oh, no, aquí también tengo esta cajita. También ya la tengo, que se dice, anda, gracias, keep thanks. Es especialmente para Thanksgiving también. Y este cuadrito es de la tienda del dólar, que dice Grateful Hearts Gather Here. Y tengo este también, que es un chalkboard para escribir. Que el año pasado escribí un mensaje aquí, muy bonito. Y lo voy a volver a utilizar, chicas, este año. Pues bueno, más o menos eso es lo que tengo. Y con eso vamos a decorar, aparte los DIYs que vamos a hacer.